El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¡Ay de ti, ciudad de Corosaín! ¡Ay de ti, ciudad de Bethsaida! Porque si las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubierta de sayal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hacia el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Siéntese un momento, por favor. Celebramos, hermanos, hoy la conmemoración de San Jerónimo, ¿de acuerdo? San Jerónimo es el santo varón sabio que tradujo las Sagradas Escrituras de los idiomas originales al latín, del hebreo, del arameo, del griego, ¿verdad? Escritos originales, los traduce al latín, ¿de acuerdo? Bien, este es un logro que hace San Jerónimo. Estamos concluyendo el mes de septiembre y este mes, ¿verdad?, la Iglesia lo ha dedicado al estudio, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura. No como mes único, no es mes único, ¿de acuerdo? Es un mes especial. Hay que seguir estudiando, meditando la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Bien. Pero la palabra de Dios, atención, no es de libre interpretación. No es de libre interpretación. Es decir, cada quien que lea la Sagrada Escritura y lo que le diga Dios. No, no, no. Eso tiene normas. Tiene normas, ¿verdad? Como libros de matemáticas, el álgebra. Es decir, no, están ahí los numeritos y los garabatos y... y ocupamos el maestro que venga a ayudarnos a interpretar eso. No es que ahí está el libro de álgebra y usted interprete lo que usted quiera. Eso no es así. Hay maestros, ¿de acuerdo? Bien. La Sagrada Escritura necesita maestros para una auténtica interpretación. ¿Quiénes son los maestros? Jesús deja a los apóstoles antes de subir al cielo. Le dice a los apóstoles, a los 11: vayan y evangelicen, vayan y enseñen, vayan y prediquen. Eso le dice a los 11 Jesús, a los 11 apóstoles, y de paso a los sucesores, ¿de acuerdo? Los apóstoles, hermanos, son los encargados de interpretar la Sagrada Escritura, y los sucesores, que son los papas y los obispos, ¿de acuerdo? Bien, y tenemos una tradición milenaria. Es verdad, hay que decirlo, el papa, los obispos, ¿verdad?, no están por encima de la palabra de Dios. Deben interpretar la palabra de Dios de manera fidedigna. No es correcto que un obispo, que un sacerdote interprete la palabra de Dios a su antojo. No, no, no. Hay una tradición de siglos, ¿verdad? Y tenemos que estar todos en sintonía, porque la verdad es única, ¿de acuerdo? Bien. Hoy en el día de San Jerónimo le pedimos que nos ayude, primero, a enamorarnos más de la palabra de Dios, hijos, a estudiar más, a meditar más la palabra de Dios. Es muy triste que en nuestro tiempo
estamos 30 de septiembre del 2022, hay un buen de gente, católicos, de grupos serios, de oración, vigilias, ayunos, que dan más importancia a las revelaciones privadas que a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación pública, oficial, la revelación auténtica, que no falla, es palabra de Dios. Las revelaciones particulares se pueden equivocar, claro. Hay mucha gente que cree más a lo que dice, por decir, el tema de la divina voluntad, ¿verdad?, que lo que dice la palabra de Dios. Es verdad que las revelaciones particulares como divina voluntad, Sagrado Corazón de Jesús, divina misericordia, etcétera, ¿verdad?, tienen cosas buenas, claro, pero no son palabra de Dios. Se pueden equivocar. Y hay gente con una cierta obsesión por revelaciones particulares. ¿Qué dijo el arcángel San Miguel? ¿Qué dijo Dios Padre? Y dice uno, señor, señora, pregúntese qué dice la palabra de Dios, por favor, ¿verdad? Ahí tenemos todo. Las revelaciones privadas la iglesia las acepta, sí, pero tiene reglas. No, las revelaciones privadas no están por encima de la palabra de Dios, ni tampoco deben contradecirla, ni tampoco vienen a añadir cosas, a decir cosas nuevas, ¿verdad? No, no, no. Están en sintonía con la palabra de Dios. Por eso, número uno, hay que estudiar la palabra de Dios. Número dos, revelaciones privadas, ¿verdad?, en la medida que nos ayuden y que estén en perfecta sintonía con la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Bien, algunos pensamientos, pues, en este día de San Jerónimo, que fue experto en el tema de la palabra de Dios. Se ponen de pie, de favor.